7月の25日、ここですね。Entonces vamos a entrar lecciones 2 de 2、ですね。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。今日は全部で1、ごめんなさい。どうかな。1、2、3、4個だね。4つ覚えます。グラマーだね。1からローとすることもある。捨ておくられてしまう。ですね。はい、では早速頑張っていきましょう。帰ろうとする、これから勉強していきます。どう使う、パベルさん読んでください。はい、何に用途するは、うん、だからしようと思う、何にしようと頑張っていると言いたい、あと言いたい時に使う、うん、何々言おうとしないは、うん、相手が何々しないことを批判する気持ちを表す。そうだね。言おうとするは、今から何々しようと思う、しようと頑張っていると、言いたいときに使います。用としないは相手が何々しないことを批判する気持ちを表すね。これパベルさん、批判するって何だか分かりますか？いや、分からない。うん、パベルさん、カレンさん、覚えてください。批判するはクリティカルですね。スペイン語で言うと。はい、スペイン語で言うと全部ね、こうなります。用途するは、se utiliza cuando quiera decir que vas a hacer algo ahora o que te estás esforzando por hacer algo. Y también para criticar a alguien por no hacer algo, だね。Cuando sería la, como crítica, sería la negativo. 用途 en lugar de する、しない、だね。Entonces, no están diciendo que no están esforzando, más bien como que suena más críticas. ¿Sí? ¿Por qué no lo haces?Debí de hacer, pero no lo haces, ¿no? Hay fórmula sería yo to suru desu ne. Este yo sería ikouke ni narimasu. Nada más vamos a repasar este ikouke para recordarnos. En este caso son tres grupos. Ichi grupo sería u verbo, ni grupo ru verbo, san grupo irregular desu ne. Entonces, por ejemplo, ichi grupo kaku. Siempre aquí lo que van a suceder es quita la última letra y cambia la última letra de que está en la misma columna que ku, ¿da ne? Ka, ki, ku, ke, ko, ¿de hecho? Ko es la quinta, entonces iko y luego agregar u, ¿da ne? Iko, hanasu, ¿da ne? Y luego hanasu, sashisu, se, so, ¿da ne? Hanaso, yomu, lo mismo, ma, mi, mu, me, mo, ¿da ne? Entonces yomo, u, ni narimasu.Eso sería la conjugación de ikouke, ¿des ne? Taberu, este caso, quitaru y luego agregar yo, ¿da ne? Tabeyo, miyo, okiyo, ¿da ne? Irregular ya tiene que aprender así. Suru, shio, kuru, koyo, ¿des ne? Hai. Nada más que ahorita ikouke hicimos ikouke, pero recordamos que no solamente estamos aprendiendo ikouke, sino que con to suru, ¿ne? Ikouke to suru. Ahora sí, vamos a checar estas oraciones. Dewa, kore. Karen-san, yonde kudasai.はい。はい。ese es 来週？そうだね。来週から日本語を勉強しよう、うん、勉強しようと思います。そうだね。しようと思いますだね。Este caso combinando este しようとする、no、しようと思います。Este combinación es también si se puede。これなんですか？カレンさん。La próxima semana、うん、o la pasada semana、うん、la próxima、うん、a partir de、うん、la、うんうん、próxima semana、うんうん、creo que、うんうん、puedo estudiar japonés?Y tomo demasiado. Desde la semana que vienes, pero como la forma correcta sería como creo, o voy a estudiar, o como esforzaré a estudiar, ¿dane?
Cuando combina Karen-san, to omoimasu sería como un poco más suave. ¿Sí? Cuando dice shiyou to suru, tatueba, ¿eh? Benkyou shiyou to shimasu. Entonces, como que esforzaré y no, no están dando opciones. Pero cuando dice to omoimasu, entonces, en dado que falla, no pasa nada porque yo dije to omoimasu. ¿Sí? Eso sería la como de forma de uso de con shiyou y luego to omoimasu. ¿Es daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では次に行きます。読んでください、パベルさん、どうぞ。はい、リンさんは試験が近いのに、全然勉強しようとしない。そうだね。リンさんは試験が近いのに、全然勉強しようとしないですね。しようとしない、ここですね。これ何ですか、パベルさん。A pesar que el examen está cerca, Rinsan no estudió para nada. そうだね。その通りです。ありがとうございます。書きます。試験が近いのに、aunque Rin san tendrá un examen pronto, 近いのにね。No quiere estudiar nada o no esforzar en nada. Este caso, Pavel san criticando. ¿Sí? Rin san, dame dana. Te canches, ¿eh? ¿Dai yo escapa, Pavel san? はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、パベルさん、カレンさん、vamos a hacer unas dinámicas, ¿sí? 私です。No es リンさん。翔太さんにしましょう。Aquí en lugar de 翔太さんは、試験が近いのに全然勉強しようとしません。パベルさん、カレンさん、どうしますか？ Sí, eso es lo que quiero que pienses. どうしますか？Pues, ¿cómo le hacemos? Sí, porque tiene que convencerme o decirme que lo hagan, pues estudiarlo, pues algo tiene que hacer. Pero quiero que me digan ustedes, que me ayudes para que yo haga estudiar. Sí, no solamente que no necesitan utilizar la Shioto Shinai, sino que general, quiero que me digas qué es lo que hago yo o cómo para convencerme. Ok, entonces 2 minutos le doy. Entonces, como que pensando más o menos, no pasa nada de error. Sí, pero aquí es importante más bien como de las conversaciones, ¿sí? Entonces, 2 minutos pensándolo, por favor, y luego les pregunto a ustedes, Pavel San, Karen San, Machimas. はい、では聞きます。まず、パベルさん。翔太さんは試験が近いのに全然勉強しようとしません。どうしますか、パベルさん。教えてください。パベルさん。パベルさん、聞こえますか？ダメかな。じゃあ、カレンさん聞きます。カレンさん、翔太さんは試験が近いのに全然勉強しません。しようとしません。どうしますか、カレンさん。はい、ショットさん、はい。この試験は難しいですね。一緒に勉強しましょう。はい。ありがとうございます、カレンさん。一緒に勉強しましょう。難しいです。ありがとうございます。素晴らしいですね、カレンさん。頑張りましょう。いいですね。ありがとうございます。Es muy buen ejemplos. Sí, 一緒に勉強しましょう。Entonces, 難しいけど、難しいでも、pues 頑張りましょうですね。素晴らしい、カレさん。ありがとうございます。Muy bien, entonces, eso se trata de uso de しようと思います。では、パベルさん、カレンさん、desactivando micrófono, pero leemos, por favor, juntos. では、繰り返してください。来週から、日本語を勉強しようと思います。
2番、リンさんは試験が近いのに全然勉強しようとしない。はい、パブルさんマイク使えますか？はい、すみません。Es que mis perros se pelearon y fui por uno de ellos a traérmelo al cuarto para separarlos. 大丈夫？大丈夫。じゃあ読んでください。1番、2番、どうぞ。はい。来週から日本語を勉強しようと思います。うん。インさんは試験が近いに全然勉強しようとしない。素晴らしい。ありがとうございます。はい。パベルさん、カレンさん。カレンさん、質問ありますか？いえ、大丈夫です。はい。パベルさん、大丈夫かな？はい、大丈夫です。はい。では次に行きましょう。コンビニに寄ることもある。これを勉強していきます。寄ることもあるね。どう使う？読んでください。カレンさん、お願いします。ことがあるは？はい。ことがあるは、時々、またはたまに、するという時に、使う。そうだね。ことがあるは時々またはたまにするという時に、使いますですね。これパベルさん、たまにって聞いたことありますか？たまに。En ocasiones。そうだね。Ocasionalmente とか a veces だね。Como 時々たまに sería lo mismo。Solo que la diferencia es la formalidad。時々 más formal que たまにだね。たまにes muy como coloquial。例えばね。たまに日本語を勉強します。カレンさん、読んでください。たまに日本語を勉強します。うん、これ何ですか？A veces estudio japonés。その通りだね。Entonces, en lugar de tamani, Karen-san puede decir tokidoki, ¿no? Lo mismo, pero formalidad diferente, nuevamente, Karen-san. Sería la tamani, sería más informal, ¿no? Hai, Pavel-san, ¿daijou kana? Hai, arigatou gozaimasu. Ahora sí, regresamos. Este caso de tamani, tokidoki, entonces ya sabemos lo que están diciendo. Utilizamos cuando, Es decir, que se hacen como a veces, toca ocasionalmente. ¿Tane? Y fórmula sería, forma diccionario, koto ga aru, o nai koto ga aru. ¿Tane? Este caso, koto ga aru, koto mo aru. Este caso de la uso sería, koto ga aru, sería solo afirma, bueno, diciendo que pues, a veces se hacen de esta manera. Y koto mo aru sería también... se hacen de algo, ¿sí? Eso se trata, ¿ok? Ahora sí, entonces vamos a checar esta parte. Kore, Pavel-san, yonde kudasai. Tokyo de wa yuki ga furu koto ga arimasu. そうだね。ことがあります。その通りだね。東京では雪が降る。Hasta aquí en forma diccionaria, ¿no? Y koto ga arimasu. ¿Con nan desu ka? Pavel-san. A veces cae nieve en Tokio. Soda, ¿no? A veces nieva en Tokio. O cae nieve en Tokio. Ma, yuki ga furu. Soda, ¿no? Literal traducción como caer el nieve. ¿Sí? Pero como nosotros no tenemos verbo de nevar... Entonces, siempre combina con gahuru para que sean, no es nieve, sino que para que sean verbo. ¿Ves, ne? Hai, arigatou gozaimasu. Y entonces la traducción sería a veces. ¿Ves, ne? Dewa, tsugi ikimashou. Karen-san, onegai shimasu. Yonde kudasai. Ay, tiene muchos kanjis. Hai. Yomeru kana? Hai, kore... いつもは、早く、
ねますが。遅く。遅くは、tarde ですね。Como llegar tarde? でも寝る。寝る。何ですか、寝る。dormir? そうだね。遅く寝る何ですか？dormir tarde. そうだね。その通りです。Ahora sí, entonces hasta final. 寝る、どうぞ。いつもは早く寝ますが、遅く寝る。時ですね。時もあります。そうだね。ありがとうございます。いつもは早く寝ますが、寝る時もあります。はい。Este caso, combinando もあります。だね。これ何ですか？いつも era como en cualquier momento? そうだね、siempre ですね。Siempre. いつも。Siempre me duermo rápido. Pero pero a veces そうだね。ありがとうございます。Solo que aquí detalles. Normalmente o siempre の方がいいね。いつも siempre. OK. Me acuesto temprano, だね。Aquí 早く es como ahorita Karen-san dijiste rápido, pero kanji es diferente. Kanji de 早くで rápido sería este kanji. De 早いこれね。早いで este kanji.Sería temprano. Este sería rápido. Ok. Por eso aquí, este caso, hayaku sería temprano. Entonces siempre me acuesto temprano, pero a veces me acuesto tarde. Gomenasai. Este yo dije las explicaciones también, pero realmente cuando utilizamos arimas, entonces cuando mo es como un caso muy como particular o casi nunca suceden.Pero suceden. Entonces realmente a veces koto ga arimas y koto mo arimas. Como suena más que toki mo aru es como menos de frecuencias. Comparando arimas. Igual la traducción es a veces, pero nada más como que le dan como impresiones de que menos posibilidad de que suceden de este acciones. ¿Daijoubu desu ka?大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、パベルさん、カレンさん、読みましょう。1番、繰り返してください。東京では雪が降ることがあります。どうぞ。2番、いつもは早く寝ますが、遅く寝る時もあります。どうぞ。では読んでください、パベルさん。1、2、お願いします。はい。東京では雪が降ることがあります。
Ipso wa hayaku nemasu ga osoku neru toki mo arimasu. Subarashi, arigatou gozaimasu. Eso se trata de este ga arimasu desu ne. Hai, shitsumon wa arimasu ka, Pavel-san, daijoubu desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Karen-san, daijoubu? Hai, arigatou gozaimasu. Dewa desu ne, vamos a hacer dinámicas. Este caso utilizando koto ga arimasu o koto mo arimasu. Este quiere que describen ustedes algo fenómeno de San Luis. Sí, algo fenómeno, algo que pasan, pero muy de vez en cuando. ¿Cuándo? O muy, o sea, como ocasionalmente. Algo que sucede en San Luis. Sí, como yo soy extranjero, watashi wa nihonjin desu. Nano de San Luis ga wakarimasen. Entonces me dicen ustedes algo que a veces sucede aquí en San Luis. ¿Ok? Tiempo es 2 minutos. Espero 2 minutos y luego me dicen algo ocasional que pase en San Luis, por favor. Utilizando koto ga arimasu o koto mo arimasu, ¿ne? Dewa 2 fun, ganbarimashou. はい、時間です。パベルさん、お願いします。教えてください。サンルイス、ことがあります。はい。はい。普通にサンルイスで雨が降りませんけど、夏に一週間毎日雨が降ることもある。おー。いいですね。あれでも1週間も降りましたっけ？降る？今年はないけど、はいはいはい、他の年である。うん、あ本当？あそうなのね。わかりました。そうですね。1週間も雨が降ることがあります。それはすごいね。わかりました。ありがとうございます。ではカレンさんどうぞ。はい、サンルイスで。いい天気ことがあります。おお、いい天気。いい天気になることがある。どうかなってね。いい天気になることがあります。になるがいるかな。いい天気になるだね。もう一度お願いします。読んでください。サルイテ、いい天気。なるになる。になる、うん。ことがあります。うん、いいね。¿por qué aquí tiene que ser になる? Porque tenki es, no es verbo. Tiene que ser con verbo. Entonces, este tenki y como いい天気になる significa convertirse a buen clima. になるね。Okay. Y entonces ya sería la verbo.Y por eso combina koto ga aru da ne. ¿Daijoubu desu ka, Karen-san? Hai, daijoubu desu. Ano, San Luis ii te... demo, Karen-san, San Luis ii tenki janai desu ka, itsumo? Tokidoki. Tokidoki? Ah, tokidoki ka. Ma, ima wa ame da kedo ne. Kyou mo ame da shi ne. Samui desu ne. Ima wa samui desu. Ne, samui yo ne. Nanka, sabaku da ne, sabaku. Karen-san, sabaku wakarimasu?砂漠？うん。砂漠わからない。パベルさん教えてください。砂漠なんですか？
desierto. そうだね。砂漠ですよ、もう。朝は暑くて、まあ、朝は寒くて、昼は暑くて、夜は寒い。砂漠ですね。そうです。砂漠ですね。わかりました。はい、カレンさん、ありがとうございます。パブルさん、ありがとうございます。Muy bien, entonces vamos a los siguientes. Siguientes que vamos a aprender sería せておいてですね。では、どう使う？パベルさん、読んでください。させておくは？はい、何々させておくは、相手に何々の動きをずっと続けるよう指示することを表す。また、相手の行動を、その感じを起こ耐えす。させたり、変えさせたり、やめさせたりしないで、そのままにしておくことを表すこともある。自分より、下？上じゃなくて、下、そうそう、上じゃなくて下下ね。の人、下の人や、何動物。もの、動物。動物に使うことが多い。はい、ありがとうございます。パウルさん、長かったね。ありがとうございます。どう使う？させておくは、相手に何々の動作をずっと続けるよう指示することを表します。また、相手の行動を変えたり、変えさせたり、やめさせたりしないで、そのままにしておくことを表します。自分より下の人や動物に使うことが多いだね。させておく、se utiliza para decir a alguien que siga haciendo algo. También puede utilizar para indicar que no se hace cambiar a alguien o que se deja de hacer, sino que se deja como está. Y se suele utilizar como persona o animales que están por debajo de ti, ¿dane? Eso sería uso de saseru, sasete oku, ninarimasu. Como dice la forma, sería saseru, shiekike, ¿dane? Ahorita revisamos la fórmula, digo conjugaciones, pero saseru, pero quitaru y cambiar te oku, ninarimasu. Shiekike, ¿dane? Eso sería la conjugación de shiekike, ichi group, ¿ne? Kaku. Y este caso, cambiarla, quita la última letra, cambia la primera letra, que está la misma fórmula que ku, になります. Tatueba, kaku, wa, kaka, ¿ne? Kakiku, que de hecho, kaka, y luego agregar seru. Todo lo mismo, hanasu, cambiar la primera, hanasa, seru. Yomu, y luego yoma, seru, ¿ne? Y caso de verbo sería tabe, y luego quitar la lu y luego agregar saseru, ¿eh? Tabe saseru, misaseru, oki saseru, ¿eh? Y de grupo irregular sería saseru, kosaseru, ninarimasu. Aquí es importante es shieki bunshou no joshi, ¿eh? Joshi wa partículas, ¿eh? Hito ni mono wo saseru, hito wo saseru, ¿eh? Este caso de la fórmula, cuando nada más que aquí no estamos todavía hablando de esta fórmula, más bien únicamente cuando utiliza, momento de utilizar la shiekike. Este caso, shiekike es como obligar algo que hagan a una persona. Entonces, este caso, como dice, hito ni mono saseru, como dice, alguien que obligan a ustedes tiene que ir con ni. Y luego, ¿qué cosa? Y wo saseru. Ni nadie más. Partículas es muy importante el uso. A quien obliga siempre tiene que ser ni, ¿desne? Y nada más que aquí detalles es cuando ya omitimos lo que obligan, como acciones que obligan, no dice. Entonces, en lugar de ni, con hito, hablando de la persona, tiene que ser con wo. Ni nadie más. Tatoeba, ¿ne? Para que ya ustedes vean. Tatoeba.田中さんに掃除をさせる。それから田中さんを
Tanaka-san wo soka hito ni Tanaka-san ni gohan wo これにしま、ごめんなさい。ちょっとこうします。ご飯ご飯を食べさせる、まあ、させますね。で、もう一つは田中さんを食べさせる。はい、これさせます。読んでください。カレンさんお願いします。田中さんにご飯を食べさせます。田中さんを食べさせます。そうだね。カレンさん、1番、田中さんにご飯を食べさせます。これは何ですか？田中さん。Sigue comiendo su desayuno. Bien, en este caso todavía no hablamos de lo que estamos viendo, solamente estamos hablando de si hay que quedes, ¿no? En este caso, obligación. Pablo Hernández, Me tengo que dar de comer a Tanaka-san. Ok, en este caso sería esta manera. No sabemos qué sujeto, si ¿sí? No aparecen, quién obligó, pero supongamos que yo. Entonces, obligo que Tanaka-san coma, no sé, el arroz. Eso es lo que están diciendo, como obligar. Y si quieres, como decir de que quién están obligando, watashi wa, ¿sí? Tanaka-san ni gohan otra vez hace más. Como Karen-san dijo, Tanaka-san, como que si fuera como un sustantivo, digo, perdón, ese sujeto de la oración, pero no es. Si siempre sujeto indica como quién obligó con wa, a quién obligó sería ni narimasu. Karen-san, ¿daijoubu? はい、パベロさん大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。Ahora sí, vamos a, esto sería el repaso de, ごめんなさい。Y luego abajo dice, Tanaka-san, tal vez hace más. Entonces, ahora sí, lo que están diciendo, obligo que Tanaka-san coma. Pero aquí lo importante es, Pavel-san, Karen-san, momento de que quitamos a quién, digo, qué cosa, como de la objeto de las oraciones, entonces a quién obliga acompaña con wo, ni narimasu. No es ni, es un reglamento muy importante. ¿Desne? Hi, arigatou gozaimasu. Muy bien, ahora sí vamos a ir lo que realmente estamos viendo en este caso. Kordane. Choto kanji takusan nan desu kedo, ganbarimashou. Pavel-san, onegai shimasu.暑夏？い、夏に車の中で子供を待て、待たせておくのは、これは危険ですね。Hi. Este caso aparece en matase lu, pero quita este lu y luego cambia el te y luego matase te oku. Desne. Correba gramáticamente correctos. Ahora sí, correba nandesca. Hacer esperar a los niños dentro de un carro en verano es peligroso. Son notorias, ¿no? No es seguro o es peligroso. No juega ahí. Kiken wa peligroso, ¿no? Ay, es peligroso. Peligroso dejar ma mi hijo toyuka. Kodomo nan de. Ma mi hijo puede ser, pero bueno, al dejar al niño esperando en el coche en verano, dentro de
ごめんなさい。で、まあ、エネルコチェンベランでいいかな。うん。Y este caso de matasete oku es dejar que esté haciendo una acción. Es este caso, mataseru. Entonces, dejar que esperando. ¿Dane? Ni nadie más. ¿Daijoubu, Pavel-san? Ay, deba ni ba ni ikimasu. Karen-san, yonde kudasai. Hai. カジと読みます。カジは何ですか？うん、カジは何ですか？これは、タレアドメスティカ。例えば、皿を洗います。家を掃除します。服を洗います。Okay. とかだね。うん、どうぞ、パウルさん。Serían los quehaceres? Así nos referimos. そうだね。大丈夫、カレンさん。はい、はい、大丈夫です。はい、どうぞ、読んでください。家事をしている。はい、ese cuál era? アイダ。あ、やまこれ。アイダ。子供を、おもちゃ、で、あそだね。あそばせておく。そうだね。ありがとうございます。あそばせておく。ここだね。Esto sería lo que estamos aprendiendo ahorita. あそばせておくだね。あそぶ、わかりますか？ガレンさん。jugar? そうそうそうそう。ではこれ何ですか？Deja, déjalo escuro en mi cabeza. Ah, 大丈夫ですよ、カレンさん。うん、家事をしている間、子供をおもちゃで遊ばせておく。おもちゃは何ですか？うん、おもちゃは、バベルさん何ですか？その通りね。フゲテです。Okay. うん、Mientras están haciendo los quehaceres? O en medio de los quehaceres? ¿Los niños siguen jugando con sus juguetes? Recordamos, aquí no es sigue, más bien que dejar que sigas. ¿Desne? Ah, ok. Ah, dejar que sigas jugando con juguetes. Son otorias, ¿no? Dejar que los niños jueguen con sus juguetes mientras hago las tareas domésticas. Más eso, ¿no? Oh, ok, ok. ¿Daijoubu? Sí, daijoubu. Por esta razón, Karen-san, esto no puede ser la persona, como normalmente se utiliza la personas, animales que están bajo de ti. Bajo de ti puede ser posiciones, puede ser edades, puede ser experiencia, pero mayores o jefes nunca. Porque yo dejo que hagas. Ah, ok, ok. Sí, como tú estás arriba. Por eso puedes dejar que juegue, ¿no? Y en caso de niños también. Cierta manera tú arriba de ellos. はい、大丈夫です。うん、そうだね。ありがとうございます。Muy bien, entonces, eso se trata de, させておくですね。では、読みます。パベルさん、カレンさん、繰り返してください。Desactivando micrófono, por favor. では、1番。夏に車の中で子供を待たせておくのは危険です。どうぞ。2. 家事をしている間、子供をおもちゃで遊ばせておく。どうぞ。
はい、では読んでください。パベルさん、お願いします。1、2。はい。うん。夏に車の中で子供を待たせておくのは危険です。はい。家事をしている間、子供をおもちゃで遊ばせておく。素晴らしい。ありがとうございます。はい、カレンさん、質問ありますか？大丈夫です。はい、パベルさん、質問あるかな？大丈夫？大丈夫です。うん、ありがとうございます。では次に行きます。られてしまう。これを勉強します。カレンさん、読んでください。どう使うですね。はい。られてしまうは、うんうん、他の人がしたことを、うん、迷惑だ、うん、残念だと思う時に使う。その通りだね。読みます。どう使う？られてしまうは他の人がしたいことをしたことを迷惑だ、残念だと思うときに使います。スペイン語で言うとこうなるね。られてしまうせ utiliza cuando te sientes molesto o decepcionado por lo que han hecho por otras personas. になります。Y este caso, られるだね。られるあ、ごめんなさい。sería la 受け身形だね。pasivo. Y pero cambiar la luz te por te y luego しまうになります。esto sería la 受け身形ですね。este caso, 頼む、頼まれる。este caso tiene que quitar la última letra, cambiar por la primera letra que es la misma columna que lo que quitaste ですね。頼まれる、呼ばれる、誘われるだね。En dado caso que ya lu, este verbo, entonces quita lu y agregar られる。褒められる、助けられる、見られるだね。Y nada más irregular sería, en lugar de kuru, sería られる y する sería されるになります。Pero nada más que lu, todos tienen que quitarlo, cambiar por te y agregar shimau だね。Eso es lo que estamos aprendiendo. では、これ読んでください。パベルさん、お願いします。はい、ケーキは姉に食べられてしまう。これはね、しまった妹です。はい、妹。そうだね、妹ね。はい。妹、何ですか、はい、パベルさん、妹。エルマナメノル。そうだね。はい、では教えてください。ケーキを妹に食べられてしまった。はい。何ですか？Le di de comer un pastel a mi hermana menor. うん、そうだね。その通りです。Mi hermana este menor だね。Ah, se comió pastel. Así está bien de como sencillo, no necesario como menor, ¿ne? Utilizando la pasivo, entonces como que quiere, tiene que ser pasivo, no, más bien de este caso de la este fórmulas quiere decir como decepcionado o molesto. La junto ni imoto okotte masu to. Watashi honto okotte masu to. Taberarete shimatta to. Iu toki desu ne. Daijoubu desu ka, Pavel-san? Hai, daijoubu desu. Hai, dewa Karen-san, 2番読んでください。はい。私のテキーラを飲まれてしまいました、うん、そうだね、私のテキーラを飲まれてしまいました。ここだね。これ何ですか？もうめとめとどれみテキーラ。うん、este caso, 私のテキーラを飲まれてしまいました。Tiene que ser como hecho como otra persona. Sí, entonces sería como... Se bebieron todo mi tequila. ¿Sí, ¿no? 誰かわかりません。私、冷蔵庫にね、入れといきました、テキーラね。冷蔵庫わかりますか、カレンさん。冷蔵庫。
カレンさん、はい。冷蔵庫わかりますか？冷蔵庫。冷蔵庫わからない。パベルさん教えてください。冷蔵庫教えてください。冷蔵庫やレフリジェラドル。そうだね。ありがとうございます。レフリーです。カレンさん。私は、私のテキーラね、とビールを、冷蔵庫に入れました。そしたら、昨日、パベルさんに、全部飲まれてしまいました。とかね。パベルさんはビールとテキーラが大好きです。もうパベルさんってね、怒ってます。例えばです。カレンさん大丈夫？大丈夫です。ありがとうございます。では、パベルさん、カレンさん、読みます。繰り返してください。ケーキを妹に食べられてしまった。どうぞ。2番、私のテキーラを飲まれてしまいました。どうぞ。では読んでください、パベルさん。1、2、どうぞ。はい、ケーキを妹に食べられてしまった。私のテキーラを飲まれてしまいました。そうだね。ありがとうございます。素晴らしいです。パベルさん、質問ありますか？いや、ありますね。素晴らしい。カレンさん、大丈夫？大丈夫です。ありがとうございます。Muy bien, entonces eso todo lo que teníamos que aprender día de hoy, de la parte gramáticas. Ahora sí, entonces, sobrando poco de tiempo, entonces vamos a hacer dinámicas de que trabaje juntos ustedes. Este caso, hacerla, cuatro, ejemplos. Ya hicimos algunos, dore de ataque. Kotomo aru, ya hicimos un ejemplo. それから、ろうとする。これも。じゃあ、número 3番、させておくられてしまうですね。que hagan un ejemplo, ustedes dos, por favor. Pero antes de hacer ejemplo, Pavel San, Karen San, checas juntos de qué se trataba. させておく、¿qué era? Y luego checar られてしまう、¿qué era? Y luego, entendiendo, están en el mismo canal y trabajar juntos, ejemplo, por favor. Solo dos. させておく。られてしまうですね。では、voy a separar el grupo para que ustedes puedan empezar a trabajar. Mientras, ahorita trabajando cada uno de ustedes, haciendo ejemplos, por favor, y ahorita los separo. Por si hay algunas dudas, entonces pone manitas, entonces yo entro en grupos, ¿ok? Tiempo sería son 6 minutos. ¡Ganbarimashou!
Por lo mismo de que tienes que cuidar el uso, ¿no, Karen-san? No puedes decir a jefes. Tampoco cualquier ocasión es no, ¿desne? Hi. Arigatouzaimasu. Pavel-san, dozo. Leibun, onegaishimasu. Kobosta miruku o neko ni のまさせておきました。そうですね。のまさせておきました。これ、何ですか、パベルさん、スペイン語で。Dejé que el gato se bebiera la leche derramada. そうだね。その通りです。ありがとうございます。はい。では、次に行きましょう。られてしまう。パベルさん、でけせ trata? 何ですか、これ。Darete shimau se refiere a cuando alguien o algo hace algo que nos causa una inconveniencia o molestia. そうだね。では、カレンさん、どうぞ。例文お願いします。例がありません。例がありません。本当？じゃあ、パベルさん、助けてください。られてしまう。どうですか？犬をかまられてしまいました。犬に噛まれてしかままう。れて。まあ、られてしまう。まあ、そうだね。este caso、られる。犬に、ダメだね。este caso ya siendo como, como normal, digamos. Kamareru, pero kamarete shimau. Porque este kamarete shimau también ya entendemos 100%. Y también este representa o expresa como una decepciones y como una molestia. Pero larete shimau es como más pesado que como te shimau. Tatoeba, tiene que ser una acción es que tatoeba, nani, watashi no heya o mirarete shimaimashita とかね。これ読んでください、カレンさん。はい、私の部屋を見られてしまいました。その通りだね。これは何ですか、スペイン語で。ミラーは何ですか？見る。pero ya 見る。siendo mirareru だね。mi cuarto私の部屋を見られてしまいました。わからない。大丈夫ですよ、カレンさん。パベルさん、これ何ですか？私の部屋を見られてしまいました。¿Vieron mi cuarto o そうだmiraron mi ね。cuarto? そうだね。vieron mi cuarto o así como sencillo. Aunque están utilizando pasivo, pero no necesariamente que traducen como de pasivo, sino más bien puede decir como vio mi cuarto, pero de molestias. Gomenasai, ahorita yo provoqué una confusión, Spavero-san. Así está bien. Kamareru sería la pasivo. Entonces no sé por qué dije que como no es de pasivo, pero sí pasivo. Porque kamu y luego quita la mu y cambia la ma y luego leru. Pero quita la lu y luego cambiar teshimau, ¿no? Entonces, inu ni kamar teshimau. Está bien.
その通りです。大丈夫ですか、パペルさん。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。カレンさん、大丈夫かな。Entonces sería como vieron mi cuarto y como enfado porque no quería que lo viera. So. Son ah, todos. Okay, okay. Eso sería. Eso sería la Karen San como una expresión. Sí, como que quiere mostrarlo o dar como una impresión es que estoy enojada. Sí, no debía de entrar porque está muy sucio. Sí, y luego oh, okay. Me vio. Entonces como que tú estás enojada. Entonces, watashi no hiya o mirarete shimaimashita. Daijoubu desu ka, Karen? Hai, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Nada más que tarea, les comento. Primero tarea, son dos tareas que ya está fijos. Uno es tarea de plataforma. Plataforma ya tiene que terminar lecciones 3 de 1. Lecciones 3 de 1, sí, hasta siguiente, antes de siguiente clases. Y vocabulario de entrega lunes sería la 299 hasta 373. Onegai shimasu. Y otra tarea es, voy a dejar la tarea de lectura, sí, como tarea extras, sí, una tarea muy corto. Es bueno, más o menos corto y para que lo trabajen. Esta tarea extra me entregan a ustedes viernes. Este viernes, onegai shimasu. Paver-san, Karen-san, ¿daijoubu desu ka? Shukudai. Hai, daijoubu desu. Ay, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces con eso,